llamo barro aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Creo en la fuerza del pobre, creo en la tierra que labra y en la victoria del trigo que ha de cubrir la mañana cuando de la tierra sea dueño aquel que la trabaja. Nací el día 30 de octubre de 1910 en Orihuela, mi Oleza hermosa. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. De mi casa fuimos siete. Se murieron tres pequeñas, que en una de ellas, de las que murió última, tenía 10 meses y Miguel fue uno de los que llevó la caja. Con tres heridas dio, la de la vida, la de la muerte, la del amor. A mi madre le gustaban mucho los médicos y decía que se le habían matado a los médicos, pero ella no dejaba. En cuanto nos veía, nada más que nos tuviera que dar una pulga de aceite de resino, o nos mataba la pulga o nos mataba el médico, porque el aceite de resino le gustaba mucho. Y claro, decía que lo que los médicos matan, la tierra lo tapa. Y ella estaba muy descontenta con los médicos, pero ya digo, a mi padre le costó muy grandes facturas, porque en aquellos tiempos nosotros no éramos tan pobres como la gente dice. No vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Mi padre era pastor de cabras en Orihuela, y lo mismo fui yo desde muy temprana edad. Asistí a la escuela donde aprendí a leer y a escribir. ¿Quién salvará a este chiquillo? Menor que un grano de avena, ¿de dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? He
escuela plantada a las espaldas del colegio de los padres jesuitas. Escuela abierta al aire, a la planta de un monte que la circunda de muros, de rocas estriadas con higueras salvajes, en continua inminencia de higos. Escuela gratuita. Alumno de bolsillo pobre, después, tras la primaria, en el colegio de Santo Domingo de la Compañía de Jesús, donde estudian los hijos de los señores de esta región. Y a los 14 años, por decisión paterna, volver a los campos con el rebaño, leer folletines por entregas, narraciones piadosas, poesía modernista. Pues claro, la criatura pues estaba como un carrocetero. Le hablaba y yo pues eso, le admiraba a mi hermano de ver por su manera de expresarse cómo le hablaba a mi padre y yo creía que quería que lo comprendiera. Me acuerdo un día que mi padre le regañó y se metió dentro de la habitación y dijo que no echaba las cabras. Y le dije, Miguel, digo, no, hoy no echo las cabras. Digo, ¿qué? ¿Y la madre qué pasa? ¿Se disgusta? Entonces salió, agachó su cabeza y ale, cuando disgustara a la madre, y echó las cabras. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. En provincias leen poco los versos, y los que los leen no los entienden. Y heme aquí, dulcísimo Juan Ramón, con un millar de versos que no sé qué hacer con ellos. Soñador como tantos, quiero ir a Madrid. Abandonaré las cabras, y con el escaso cobre que puedan darme y el producto de una colecta entre mis amigos, tomaré el tren para la corte. Tren desmayado, enrojecido, agoniza el carbón, suspira el humo, y maternal la máquina suspira, avanza como un largo desaliento, silencio que naufraga en el silencio de las bocas cerradas de la noche. La primera vez que vino Miguel Hernández a Madrid, vino desde la estación de su pueblo a mi casa en la calle de Canarias 41, donde yo tenía la Gaceta Literaria. Me traía un limón como un pomo de oro y al mismo tiempo una carta. La carta era de Conchita Albornoz, mi compañera e hija del ministro Álvaro de Albornoz. En ella me pedía que yo colocase a Miguel Hernández y él, con sus ojos anchos, límpidos, y su cara también redonda de arcos cigomáticos, el primer momento me recordó a Lorca. Poco podía ser. Publiqué este clamor en el último número de mi Robinson Literario, que me escribía yo solo, y fue el fin de la Gaceta Literaria. Es decir, que la Gaceta Literaria terminó con este poema, que era el primero de Miguel Hernández, su carta, y para mí con el último número. Yo lo apostillaba dando gritos, diciendo a todos los intelectuales, a los ministros de la República, muchos de ellos compañeros y amigos, que a ver si encontraba, como se decía entonces, un enchufe para este poeta pastor. Tal es la mala virtud del rayo que me rodea, que voy a mi juventud como la luna a la aldea. Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular,
corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Sigue, pues, sigue cuchillo volando, hiriendo. Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. La gente es injusta. No se merece Perito Lunas ese silencio estúpido. Merece la atención, el estímulo y el amor de los buenos. Me acuerdo mucho de ti, porque sé que sufres con esas gentes puercas que te rodean. Y me apeno de ver tu fuerza vital y luminosa encerrada en el corral y dándose de topetazos por las paredes. Alberti, Altolaguirre, Cernuda, Prados, Garcias, Machado, Juan Ramón, León Felipe, Aparicio, Oliver, Plaja. Hablemos de aquello a que aspiramos, por lo que enloquecemos lentamente. Hablemos del trabajo, del amor sobre todo, donde la telaraña y el alacrán no habitan. Hoy quiero abandonarme tratando con vosotros de la buena semilla de la tierra. Dejemos el museo, la biblioteca, el aula sin emoción, sin tierra, glacial, para otro tiempo. Ya sé que en esos sitios tiritará mañana mi corazón helado en varios tomos. En esos casi comienzos del verano, cuando han brotado los árboles, ¿de dónde vienes, Miguel? Del río, contestaba con voz fresquísima. Y allí estaba, recién emergido, riendo con su doble fila de dientes blancos, con su cara atezada y sobria, con su cabeza pelada y su mesoncillo sobre la frente. Era puntual, con puntualidad que podríamos llamar del corazón. Quien lo necesitase a la hora del sufrimiento, de la tristeza, allí le encontraría, en el minuto justo. Era confiado y no guardaba nada. Creía en los hombres y esperaba de ellos. Pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sigel, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte, y regresarte. Y desamordazarte, y regresarte. Esos hombres relucientes que van a luchar con gana, mañana por la mañana construirán los nuevos puentes, construirán los nuevos puentes. Intuí, sentí venir contra mi vida, como un gran aire, la gran tragedia, la tremenda tragedia que se avecinaba. Y me metí pueblo adentro, más hondo de lo que estoy metido desde que me parieran, dispuesto a defenderlo firmemente. Déjame que me vaya, madre, a la guerra. Déjame, blanca hermana, novia morena. Déjame, y después de dejarme junto a las balas, mándame a la trinchera besos y cartas. Mándame. Me voy a referir solamente al Miguel Hernández de cuando estalló la guerra. Cuando estalló la guerra, nosotros dirigíamos, María Teresa y yo, y otras intelectuales, la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que estaba aquí cerca de la Cibera, la Casa del Duero, el Marqués del Duero. Miguel Hernández se presentó a nosotros, yo ya lo conocía, y se incorporó a la Alianza.
Por aquellos días se estaban creando las milicias populares. En el momento que estalló la guerra se crearon las milicias populares del quinto regimiento. Y el quinto regimiento, Miguel Hernández conoció al comandante Carlos Vittorio Vidal, que todavía vive en Italia y que le quiere mucho, y rápidamente se incorporó con otros intelectuales, con Antonio Aparicio, otros poetas, con Arturo Serrano Plaja, al quinto regimiento. Y ahí empezó su trayectoria del Miguel Hernández de la guerra. Miguel Hernández antes había publicado un libro precioso y estupendo de sonetos muy cultos, y se llama El rayo que no cesa, de primer orden, una de las buenas obras de él. Pero rápidamente él empezó a hacer su viento del pueblo. Su viento del pueblo son más que nada romances muy directos, muy viriles, referente a la lucha. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, asfixiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero. Te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Miguel Hernández recitaba muy bien sus poemas y yo lo he visto ya con su traje de miliciano, su traje de soldado y su fusil, recitar los poemas a los soldados en las trincheras de los alrededores de Madrid, en los campos de batalla. Cuando junta los campos de combate, se piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí con una boca inmensa y hambrienta dentadura. Escríbeme la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Se van como un río desde el puente donde el agua no se siente. ¿Quién sabe si volverá? Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cogida por tu mano. Bueno, pues la boda fue muy sencilla. Nos lo habíamos prometido ya antes de la guerra, ya nos habíamos prometido casarnos el día a primeros del año del 37, pero ya al estallar la guerra, pues fue el 9 de marzo de ese mismo año. Fue en Orihuela a la 1 de la tarde, se celebró sencillamente en casa de sus padres, su madre hizo la comida típica de allí, arroz con costra. A los postres, Miguel se levantó de pie y recitando las poesías de dentro del pueblo, algunas de las que tenía escritas. Después, allí en Orihuela es costumbre de llevar a los invitados a Murcia, y también lo hicimos nosotros, lo llevamos. Y al regreso, la misma noche, nos marchamos a Coa a despedirnos de mi madre, que ya no esperaba que nos marcháramos tan pronto, y hicimos noche en Alicante. En un hotel, en el Hotel Victoria era, que estaba junto al mar. Al día siguiente nos marchamos a Alcoy, no en Albacete, o sea, dicen biografías que fue en Albacete, fue en Alcoy. Creo que llevaban alguna misión también, la otra persona que nos llevaba, era en un coche de allí del altavoz de Frente Sur, quien nos trajo y nos llevó allí. Y al día siguiente ya nos marchamos a Jaén. Allí nos esperaban todos los compañeros, nos dieron la enhorabuena, cantaban los chicos que habían allí. Puente viejo roto y mudo, en mitad del campo puesto, pasó un pasado funesto que a tu noble piedra pudo. Se ha secado el manantial del río bajo tus arcos, y ni lagunas ni charcos tiene, solo un arenal, solo un arenal, solo un arenal. Miguel Hernández llegó a tener una gran popularidad durante la guerra. La pena fue que Miguel Hernández, cuando se acabó la guerra, en vez de haberse refugiado en algún sitio para salvarse, quiso irse a su pueblo, se fue a pie, como me dijo a mí, que se marchaba, ¿verdad? Le dije, ten cuidado porque te va a pasar algo grave, y efectivamente llegó allá. Lo detuvieron y empezó el calvario de este estupendo poeta muerto tan joven como en España muerto Garcilaso o Becker, ¿verdad?
las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Madrid estuvo en varias cárceles, pero no recuerdo las que fueron, ¿no? Estuvo en Madrid, estuvo en Palencia, en Ocaña, en Alicante la última. La primera fue, bueno, la primera de la segunda vez que estuvo preso fue en Orihuela, lo que era un seminario, y aún es ahora, otra vez. Allí estuvo 4 meses, desde septiembre hasta diciembre, que es lo trasladaron ya a Madrid. Fui a despedirlo a la estación. Allí un guardia civil, que era... O sea, era conocido de nosotros, cuando vivíamos en Orihuela, estaba él también de puesto allí. Y lo iba Miguel esposado de la mano de otro chico y lo soltó para que tuviera a su hijo en brazos y nos abrazamos. Y en fin, vino el tren demasiado pronto para lo que nosotros deseábamos estar allí. En fin, al despedirnos ya, pues al afán de abrazarlo, se ve que lo besé en una oreja, que él me decía luego en una carta que aún le sonaba el beso que le di en la oreja. Sigo en la sombra, lleno de luz. ¿Existe el día? ¿Esto es mi tumba o es mi bóveda materna? Pasa el latido contra mi piel, como una fría loza que germina caliente, roja, tierra. Es posible que no haya nacido todavía. O que haya muerto siempre. La sombra me gobierna. Si esto es vivir, morir no sé yo qué sería. Bueno, yo las enfermedades que contrajo Miguel no me enteré porque Miguel no... Todo eso me lo ocultaba a mí para no hacerme sufrir. Todo eso me lo ocultaba él. Si estaba constipado o algo así, pues sí, pero las cosas graves que pasó... que yo me enteré después por las biografías, cuando pasó hemorragias y todo eso, pues eso yo no me enteré. Eres la noche, esposa, la noche, en el instante mayor de su potencia lunar y femenina. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta, con todo el firmamento, la tierra estremecida. Estuvo 6 meses a pena de muerte y eso me lo contó cuando ya en Alicante, en la primera comunicación que tuvimos, es cuando él lo contó a mí y a la familia que fuimos a visitarla. Eso nada más. Él cuando le conmutaron la pena de muerte es cuando me decía él que lo habían juzgado entonces y que le habían salido 12 años en un día. O sea, eso, que el fiscal pedía 30 años y que le habían bajado 18. Y decía que no era mucha pena esa, que a todos los condenados en esa pena pues los sacaban enseguida en libertad y que saldría pronto, él siempre animando, él no, siempre ocultaba todo lo malo que le podía pasar, ocultaba siempre. Me paso las horas muertas pensando en ese hijo y en ese porvenir que hemos de traerle. Tú con tus cuidados, yo con mis esfuerzos. Quiero un porvenir hermoso para nuestro hijo.
vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla y tu satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Echa la aldaba, carcelero, ata duro a ese hombre, no le atarás el alma. Cuando fuimos a ver a don Antonio, Barbero, que dijo que si lo sacábamos, viviría. Yo le dije, don Antonio, pero se pondrá bien, dice, tanto como ponerse bien, no, pero que vivirá, sí. Así es que la única oportunidad era ir a Orihuela, hablar con don Luis Almansa y decirle lo que pasaba. Y entonces me dijo que nada, que no me preocupara, que él iba a llamar a Madrid, o más, que iba a ir al otro día a Madrid y que lo arreglaba personalmente. Pero la salida no vino. Ya vino después de ir a la cárcel, verlo como estaba, y como vio que mi hermano ya no podía vivir, ni podía hacer más poesías que fueran en contra de él, pues resulta que Miguel, entonces le dieron la salida, que nosotros llegamos a la cama, mi cuñada y yo, y dice, mal va esto, si no me sacáis de aquí, no sé en qué va a terminar. En una cama de esta enfermería, que bien pudo ser esta, sobre todo situada bajo esta misma ventana, sí que lo estaba. Murió Miguel un 28 de marzo de 1942. A esta cama, a esta enfermería, vine a visitarle muchas veces durante su enfermedad. Siempre burlando la vigilancia de la oficialidad, porque no siempre nos permitían la entrada. Hasta que este fatídico 28 de marzo fueron a avisarnos al comedor, al dormitorio, que Miguel había muerto. La dirección, a requerimiento nuestro, accedió a que fuese trasladado a la planta baja y en una pequeña habitación que los amigos velásemos su cadáver hasta la hora del sepelio. En aquella habitación fue donde un amigo le hizo unos apuntes a lápiz en el que aparece Miguel con los ojos entreabiertos. Allí velamos su cadáver y nos permitió la dirección que fuéramos nosotros, cuatro amigos, Ramón Pérez Álvarez, Ambrosio Moreno, otro compañero más, que aunque alguien me ha apuntado algunos nombres, no tengo seguridad en ellos. Y yo, sacamos su cadáver hasta el rastrillo, en el que mi nerviosismo era tal que hoy no puedo afirmar quién se hizo cargo del cadáver en el rastrillo. ¿Fueron funcionarios de prisiones? ¿Fueron soldados? ¿O quién fue? Ay, Josefina, hija, qué desgraciada eres.